vamos a trabajar las funciones del tipo f de x igual a sobre x. Esas funciones otro tipo de funciones de mucha aplicabilidad, donde a puede ser que cualquier constante, puede ser cualquier número, ¿está claro? Muy bien, entonces vamos, vamos a analizar, vamos a determinar cómo sería o qué tipo de ecuaciones, qué tipo de gráfica obtendríamos. Vamos a darles a valores primero a x para identificar el comportamiento. Por ejemplo, yo cojo 1 y lo voy a dividir primero y dividirlo por 10. Eso me da 0.1. Vamos a aumentarlo, vamos a dividirlo ahora por 100. Eso me da 0.01. Muy bien. O sea que cada vez se está poniendo más, más pequeña. Está aproximando a cuál. Por ejemplo, yo tengo 1 sobre 1 millón. ¿Qué me va a dar? 0.00001. ¿Listo? O sea que mientras x va aumentando, mientras x va aumentando, el valor de la función tiende a qué valor? Cero. Perdón la redundancia. O sea, la función tiende a cero. Ok. O sea que tendría como por acá. Muy bien. Ahora, analicemos valores entre 1 y 0. Sí. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a, si tenemos 1 dividido punto 1, ¿qué me da eso? 10, ¿sí o no? 1 dividido punto 0.1, ¿qué me da? 10. Ok. Quiere decir que cada vez el valor, ¿cómo es? Es como mucho mayor, ¿cierto? Pero entre los valores de 0 y 1, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces la función tendría, tendría que ir a infinito, ¿no? Mientras más pequeño sea, punto 0.00000000000, ¿cierto? Puedo obtener el valor mucho mayor. Entonces, vamos a ver que cuando se hace, cuando se tiende a cero, el valor, la función tiende a infinito. Y cuando x tiende a infinito, la función tiende a cero. Entonces tendría este tipo. Listo. Y igual a menos a sobre x a la n. N puede ser 1, 2, 3, lo que sea, ¿cierto? Muy bien. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué comportamiento tendría si fuese x menos x? ¿Me explico? ¿Qué comportamiento tendría si yo tuviera y igual a sobre menos x a la n? A la n. Ojo, tendríamos que definir si n es par o impar, recuerden. Si un número negativo lo elevamos a una potencia par, se convierte en positivo. Y de la misma forma, si un número negativo lo elevamos a una potencia impar, se convierte en negativo. Entonces vamos a tener, ojo, la parte positiva, o sea, cuando es n es par, va a ser arriba. Y la parte negativa, que es cuando n es impar, ¿dónde es? ¿Está claro, mis queridos educandos? Entonces tendríamos estos comportamientos. En este caso. Listo. Cuando ustedes vean ese tipo de curvas, ustedes ya saben que es de la forma a sobre x a la n, ¿cierto? Y que va a depender. Si es a este lado, va a tener esta forma. Va a tener esta forma. Si es en el primer cuadrante, va a tener esta forma. Si es en el segundo cuadrante, ¿cómo sería entonces? Y es igual a sobre menos x a la n par. O sea, para que sea n, para que me dé positivo, ¿cierto? Tiene que ser par. ¿Listo? Y aquí sería y igual a
X a la N, N impar. ¿Está claro? Eso es como fallar el valor que me debe de 0.